Estamos acostumbrados a tener un equipo en el barrio, en la comunidad. Siempre buscamos las mejores piezas para conformar ese equipo. Jesús también tuvo que conformar su equipo de trabajo, su equipo de evangelismo. Eso lo llevó a buscar ciertas características en cada uno de sus discípulos. Hoy vamos a tener un poquito sobre este equipo. Hola a todos, estamos desde la ciudad de Guápiles, una ciudad muy bonita al Atlántico, al sur de nuestro país. Y hoy nos vinimos a jugar una mejenga, le decimos en Costa Rica, un partido. Y hemos disfrutado de un día extraordinario, muy cansados. Pero hoy quiero hablarles un poquito de cómo Jesús conformó su equipo. Un equipo extraordinario con jugadores o discípulos muy diferentes a los que cualquier entrenador hubiera llamado o citado. Eran jugadores o eran personas con características muy diferentes a las que cualquier otro tipo de persona las hubiera llamado. Y precisamente recuerdo a la altura de Juan en el capítulo 17, Jesús como entrenador dirigiendo a su equipo, dirigiendo a un equipo que tenía que tener una característica en especial para poder triunfar y ganar, y era la unidad. Y precisamente Jesús usa más de 6 veces, o utiliza la palabra unidad más de 6 veces. Nos quería hablar algo extraordinario y seguramente algo muy importante para la vida de nosotros y cómo aplicarla. Precisamente yo veo en esta historia cómo Jesús ora al Padre por un detalle, y es ese, el detalle de la unidad. Y precisamente a la altura de unos versículos adelante, habla algo muy importante, donde dice Jesús que la gloria que me diste, yo se las he dado para que sean uno. Y en el primer punto vemos cómo Jesús quiere que su equipo, las personas que estamos en este mundo, trabajemos en unidad para manifestar la gloria de Dios. Cuando realmente la iglesia o los grupos de alcance se unen en una sola visión, la gloria de Dios, la manifestación de su poder, se transmite y la gente puede conocer cómo Jesús quiere manifestar su gloria, pero es a través de la unidad. Y precisamente la unidad tiene como propósito que el mundo crea. La iglesia trabajando en unidad lo que va a manifestar es que el mundo crea, porque Jesús oró así como era uno con el Padre, que los discípulos fueran uno entre ellos para que el mundo crea. Y precisamente cuando nosotros realmente trabajamos en unidad, hay un poder que se manifiesta, y es el poder de que la visión que Jesús trajo al mundo de ir a ser discípulos se va a manifestar. Debemos de trabajar en unidad, todas las identidades, no solo la iglesia. En los trabajos, cuando hay éxito, es cuando hay unidad, hay cohesión dentro de los grupos. Y precisamente eso es lo que tenemos que hacer. Trabajar en unidad como Jesús trabajó por sus discípulos y oró al Padre para que fuesen unidos. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook. Y de igual manera pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube. Y para que el mundo crea y se manifieste la gloria de Dios, tenemos que trabajar en la unidad. En Juan 17, Jesús oró por eso, más de 6 veces. ¿Qué tal si contestamos esa oración a Jesús? Y nosotros como personas, como iglesia, como ministerios, trabajamos en unidad para que el mundo crea. Cuando esto suceda, la venida y la gloria de Dios se va a manifestar en todos los lugares. Bendiciones.